quincena, ¿eh? Oh, empezó la quincena. Se vino el recambio de recetas. Se vino el recambio de recetas, totalmente. Hoy, mira, si estás ahí en tu casa, si estás en la casa de playa, de montaña o en donde estés, reciclamos todo. ¿En el bosque? Todo, en serio, es un show de reciclados. Abrí la heladera, abrí la alacena, que seguramente estamos usando algo que vos tenés por ahí. Claro. Y que tenés que usar, porque si no lo vas a tirar. Y imposible, está prohibido. ¡Jamás! Tirar. Prohibido. Perfecto para reciclar hoy, totalmente, atendi. Totalmente. Primero quiero que nos cuente la señora Anita, ¿qué tiene para reciclar en el día de hoy? Para reciclar en el día de hoy, me sobran siempre galletitas de agua. Seguro te sobran, tenés 2, 3, 5, 10 o medio paquete que ya se ablandaron. ¿Sabes qué voy a hacer con esas galletitas? ¿Qué? Unos ñoquis de queso. ¿Ñoquis de queso? Ñoquis de queso, exactamente. Las galletitas, esas que ya están todas blanditas, sí, viejitas, que nadie las... Húmeda, con la humedad que hay en el calor, nadie las quiere comer esas. No, no. Bueno, ¿sabes qué las vamos a usar para hacer esos ñoquis? Te digo que no tienen nada que envidiarle a unos que están hechos con harina. Bien. No usamos harina, se te terminó la harina, tenés galletitas. Quedan espectaculares estos ñoquis de queso, hechos con galletitas de agua. Me encantó, siempre se me humedece la galletita de agua, no cierro bien el paquete, ¿viste? Así que ya tengo solución, ñoquis con galletitas. Además, Juan, ¿qué vas a hacer vos? ¿Qué va a hacer Juan Braselli? Bueno, hoy vamos a reciclar, vamos a seguir reciclando pan, pan viejo. Viste, es una de las cosas que más quedan. Sí, y más sí, de fin de semana, mucho, ¿eh? Después de los asados, etcétera, etcétera. Me acuerdo la pizza que hiciste, Juan. ¡Qué rica que está! La fugaceta rellena. Ahí va por ahí la cosa. En este caso, con esa misma técnica, pan viejo, unido, sí, generando una masa nueva, sí, vamos a amasar un poquito más y vamos a hacer unos originalísimos panes rellenos. Muy bueno. En donde vos reutilizás todo. No solamente estás reutilizando el pan, sino el asado, chorizo, carne, los chorizos, la verdura, bueno, que te quedó, lo que sea. La verdad queda muy bien, todo con mucho queso, fundamental, ahí lo estabas viendo. Con la misma masa, sí, vamos a hacer unos bollitos rellenos, prácticamente con lo mismo. Mucho queso. Es una masa que encima te da la posibilidad de ponerle mucho queso y que no se te reviente. Rico. Atención. Y aparte... ¡Otra cosa! Sí, seguimos recibiendo pan. Viene con el pan bajo el brazo, Juan, ¿o bien? Es cierto. Estuviste bien, la verdad que estuviste bien. Vamos a hacer unos buñuelos dulces con pan reciclado. En este caso, después lo vamos a panar con un poquitito de azúcar y canela. Quedan increíbles. Si vos venís de, como yo, ¿viste? De españoles. Me llamo Brasile, pero vengo de españoles. Las famosas torrijas no pueden faltar un día como hoy. Para la tardecita, el matecito. Genial. Increíble. ¿Amargo? ¿Un amargo? ¿En qué situaciones me queda pan? ¿Viste? Haces un asado y decís, che, traigan el pan y te traen 5 kilos de pan. Yo siempre traigo tanto pan para el asado. Eso no sé si es verdad. Exagerado con el pan. Con los chorizos y con el pan. Pero pasa, pasa. Así que hoy tenés muchas soluciones, compañía. Además, Juanito, que es muy exagerado con el pan, aparentemente, también tiene buenas recetas en el día de hoy. Hablando de asado, me parece que anda por ahí. ¿Qué vas a hacer? Hoy voy a reciclar dos pasiones de los argentinos. Por un lado, el asado, y por el otro lado, la factura. Sí. Bueno, es cierto. Salado y dulce, Michael. Bien. Salado y dulce. Lo dulce, por un lado, voy a hacer un budín con facturas recicladas. Esas facturas que te quedaron del domingo, que te trajeron muchas facturas, las vamos a reciclar y vamos a convertir... Mira, ahí lo estás viendo, un budín espectacular con facturas recicladas. Y por el otro lado, el asado que te sobró, que siempre sobra carne, vamos a hacer unas bombas de papa con el relleno de carne de asada. Espectacular. Así que dos opciones, una dulce, una salada, y siempre que llovió, paró. Bien, Juanito. Y como si esto fuera poco, porque a ver. Ya hay muchas recetas. Yo voy a reciclar arroz, ¿sí, señoras y señores? Arroz que hiciste mucho para el asado, para el fin de semana. Siempre queda. Vamos a hacer algo novedoso. ¿Ustedes conocen el sushi? ¿Viste que viene como un arrollado? Sí. Y uno dice, ¿cómo lo hacen eso? Bueno, vamos a hacer un arrollado de arroz, pero con un relleno bien argentino, con jamón, con queso, con tomate. Lo estás viendo por afuera, adentro tiene jamón, queso derretido, zucchinis, tomates secos. Es una delicia, no te lo puedes perder. Es súper fácil de hacer. Está buenísimo. Es un símil sushi. Sí, lo acabo de decir. Sushi, dije. Sushi. Pero adaptado a nosotros, a lo que comemos siempre. Además de eso, unas hamburguesas de arroz muy, muy buenas con arroz reciclado. Y también una tortilla de arroz. Ahí la están viendo las hamburguesas. Y además una tortilla de arroz rellena con queso. El queso, pero que explota desde adentro de la tortilla. Es una delicia, no te la podés perder.
quieren ver, quieren saber más bien las temperaturas en el país. Después de lo de ayer queremos. Después de lo de ayer, un diluvio en Buenos Aires, no sé cómo habrá estado por donde nunca vivís. Nunca vi nada igual, ¿eh? Pero les cuento hoy, nunca viste nada igual. No creo. ¿Querés saber cómo está en Resistencia? Pero, por favor. 24 grados. Villa María Córdoba, 20 grados 8 décimas. Tartagal Salta, 28 grados con lluvias, así que aprenda a ponerse el mate, a mirar cocineros argentinos. En Puerto Madryn, 16 grados 6 y en Malargüe, Mendoza, 14 grados. Qué lindo que es Malargüe. Qué lindo que es Malargüe, qué lindo que es todo el país. Un beso gigante a todos. Ponete el agua para el mate, quédate con nosotros. Para un poquito. A ver, ahí me olvidé. Yo necesito probar esto, a ver si nos entendemos. Estoy desayunando tarde hoy. Esto que tengo acá es una mermelada, por favor, que va a ser la señorita reciclando. Véndelo vos, por favor, yo como. Juan, me olvidé, hay tantas cosas. Vamos a reciclar la ensalada de frutas haciendo una mermelada multifruta. Sí, señores, la estás viendo ahí, es súper fácil de hacer. ¿Qué tal está, Juan? Probá esto, Juan. ¿Qué tal está? Con manteca, con manteca y queso crema. Qué bárbaro, estos chicos se van de comer. Bueno, ¿está bien? Mientras prueban, ¿está rica? ¿Hacés ensalada de fruta solo? ¿Ensalada de fruta esto? Muy bien. No te pierdas cocinos argentinos hoy. Muchas gracias. Mientras los chicos siguen desayunando, nos vamos a ver una hermosa sección. Cocina sana y divertida con los amigos de Granix. Hoy, yogur con cereales. Vamos a verla. Razones no nos faltan para que el yogur sea incluido como un alimento fundamental en la dieta de los chicos. Es muy rico en calcio, nos entrega un elevado aporte vitamínico y se absorbe mucho mejor que otros alimentos. Bueno, ¿y a vos ese qué te gusta? ¿Con qué te gusta el yogur? Cereal. Con cereales. ¿Y a vos, Belu? Con avena. A mí me gusta mucho con pasas de uva, ¿por qué no? ¿Vamos a servirlo? Pusimos yogur en un vaso y pusimos cereales, avena y pasas. Lo que más me gustó es tomar el yogur con cereales. Vamos a ponerle a ese los cereales que a él le gustan. Todos. ¿Querés vos poner la avena? Bueno. Yo voy a comer con pasas de uva, ¿por qué no? Y ahora cada uno agarra su cucharita y su copa y vamos a probar. Qué rico. Qué rico, ¿no? Uh-huh. Sí. Y lo mejor de todo es que aparte de ser rico, nos da todos los nutrientes para empezar con todo nuestro día. El yogur es un alimento fundamental para nuestra dieta, ya que además de sus beneficios propios, podemos combinarlo con otros alimentos, como la avena, los cereales y las pasas, que nos aportan muchas energías y nutrientes básicos con muy pocas calorías.